Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, en colaboración con Está en tus manos, Mercería Creativa, os traigo un portfolio con esta colección tan chula de Papers for You, que se llama The Old School, la vieja escuela. Y también tengo, que me han cedido ellas, los papeles, que son 12 papeles a doble cara, y los recortables, que son 15 láminas, que van tres de cada modelo, que son 5 modelos. Lo primero que voy a hacer es definir un poquito qué tipo de exterior quiero para este portfolio, separando una o dos páginas para decorar. Y también recortaré estas 5 paginitas de recortables, para la redundancia, para tener ya los elementos preparados a la hora de ir elaborando el proyecto. Como podéis ver en los papeles, tenemos todo tipo de elementos relacionados con el cole y además imágenes vintage, no sé si decir de final del siglo XIX, con niños y niñas, profesores, canciones, tablas de multiplicar, distintas tipografías. Algunas páginas tienen dibujos muy grandes que habrá que ver cómo utilizamos después, para sacar en la colección, en el resultado, el máximo de imágenes. Tiene algunos fondos también, que nos dará mucho juego. Y en los tonos tenemos pues un crema, o un... sí, un crema con algunos azules, algunos marrones, negro, algunos verdes, blanco, muy vintage. Yo quiero utilizar la tinta Grand Espresso, que es la que más me gusta, y también tengo cartulina craft, que va a ser la base del proyecto, así que entintaremos a gusto para envejecer mucho el proyecto, ya que se llama The Old School, nos dará muchísimo juego. En cuanto a los recortables, tenemos los elementos, pues eso, para poder recortar, como abecedarios, partituras, niños y niñas, mapas, tinta, elementos de escritura, ábacos, cartillas de las antiguas, seguro que nuestras abuelas algo de esto han visto, pizarras y muchos elementos que nos van a permitir pues darle ese toque y ayudar a la colocación de las fotos o de otros elementos como guardar notas, dibujitos de los críos, lo que nos dé. Voy a intentar que sea un proyecto grande en tamaño con estas 12 hojas, los recortables y algo de cartulina, como os decía.
Empezaré usando cartulina A3, cartulina craft de 260 gramos, y el alto que le voy a dar a las páginas interiores del proyecto va a ser de 24 centímetros. A partir de ahí voy a hacer dobleces, voy a hacer solapas, como os estaba comentando antes, así que os iré contando poquito a poco de la mejor forma posible para que quede todo muy claro, y si queréis reproducir el proyecto o utilizar alguna de las ideas, lo podáis hacer. En un rectángulo de cartulina de 27 de alto por 16 de ancho, hago dobleces a 1,5 y 1,5 por arriba y por abajo, y marco 1 centímetro desde cada extremo. Y ahí desde arriba marco 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, me falta una, 6, para poner las pestañas. A ver, esto tiene. Que tienen una medida, contando que serán para fotos de 9x13, de 1 centímetro más en el ancho, que sería 14, por los 10 más la pestaña, que le he dado 1,5.
Por tanto, tendría 11,5 de alto por 14. A 1,5 hacemos el doblez y entintamos todo, tanto por delante como por detrás. Mi idea de momento es que, una vez colocadas así las pestañas, pondremos papel decorado solamente en esta de arriba y en el espacio que quede aquí abajo. Y en las pestañas, de momento, como van a quedar unas debajo de otras, de momento no les voy a poner nada. Luego, si nos sobra papel, de medio de lo que tengamos, pues ya podemos decorar o no, ya que el espacio está pensado para fotos y no tendría mucho sentido llenarlo todo de papel decorado.
Para hacer la tarjeta o tarjetón que iría dentro de este espacio, que es una especie de sobre, ya que hemos dejado limpia esta parte para que no choque nada, tanto por aquí como por el lado, lo que haríamos sería meter la regla y ver hasta dónde nos llega bien. Y aquí hacemos una marquita más o menos. Y en el otro lado lo mismo, sin forzar. Y entonces nos quedaría que la tarjeta debe medir como máximo unos 13,4 centímetros. Ese es el espacio que a mí me ha quedado. Yo le daría, por ejemplo, 13. Con 13 ya tiene un poquito de holgura y movimiento, porque aún faltaría si queremos ponerle fotos a ese tarjetón. Entonces cortaríamos un rectángulo de Katrina Craft de 13 de ancho y el largo sería pues otros 23 o 23 y medio. Creo que con 23 y medio quedaría todo el espacio lleno. Y le podríamos toquear el borde o ponerle papel decorado en la parte superior, hacer una especie de pestaña, como queramos. Voy a hacerlo ahora y ya tengo también esta parte terminada, que son como bolsillos. Son bolsillos, no como bolsillos, son bolsillos que pegaremos después aquí. Como aún estoy pensando un poquito qué voy a poner para sujetar aquí, que probablemente será una goma, para poder hacer así, en vez de hacer un lazo, que es mucho más engorroso, hay que desatar para poder ver las fotos. Entonces, como no lo sé todavía, pues de momento no lo pego, que no me pide par. Y aquí pondré pues seguramente algo, una composición con los papelitos recortados o un trozo de papel decorado. También podemos decorar los espacios. Todo eso lo vamos a hacer al final o más hacia adelante. Entonces voy a cortar ahora una cartulina craft de 13 por 23 y medio. Le redondearé esquinas para facilitar la introducción y también podemos poner la de aquí, que tendría pues también 23 centímetros y medio o un poquito más, 23,7, y de ancho, eso lo haremos cuando hagamos la espina, que al final va a ser la encuadernación con espina, que probablemente haga de 1,5, con lo cual me quedará un espacio de 16 menos 1,5 menos un poquitín, pues 14,3 o por ahí, más lo que sobresalga. Nos ponemos en 15, 15 y medio, pero lo vamos a hacer. Yo, a mí me gusta más que dar medidas, contaros cómo lo voy a hacer o cómo lo estoy haciendo, para que luego en función de vuestras medidas pues lo ajustéis. Mejor siempre dejarlo un poquito más grande, que siempre podemos cortar.
estáis viendo cómo pego unas tarjetas con cinta de doble cara en el centro y pegamento alrededor. A mí me gusta el efecto que se consigue usando solo pegamento, que arruga bastante la cartulina y queda así un efecto más envejecido todavía. Pero si no queréis que ese efecto aparezca en vuestros trabajos, podéis usar cinta de doble cara y pegamento alrededor, o solamente el pegamento de alrededor, que no se va a despegar. Siempre y cuando uséis un pegamento que hayáis probado ya, que os guste y ya está. Esta es la parte de detrás de la segunda página y vamos a hacer, pues esta parte va pegada a la otra, ahora pegaré este papel, aquí tengo un tríptico en el que solamente pondré decoración en esta primera parte para poder poner fotos por dentro y con una pieza de metal, un conector, cualquier cosita, incluso algún recorte de la colección, lo que pasa es que queda más fuerte con metal, y un brad pequeñito. Voy a coger, no sé, un color, da igual un poquito, el que os apetezca. Tengo aquí redondito gris, pues redondito gris, plateado oscuro, lo que sea. Lo voy a colocar aquí y me quedará una sujeción para poder mover esto así y abrir y cerrar.
Para la tercera página vamos a empezar haciendo dos solapas, una por cada lado, y probablemente sea una más pequeña que la otra.
Y para esta última página vamos a hacer en esta cara un bolsillo con solapa y la haremos con holgura, o sea que le dejaremos márgenes de 1,5 alrededor y también la solapa que la doblaremos.
para la parte de atrás, un bolsillo grande. O sea, todo el alto, los 24 más doblez. Y más doblez también la parte interna. Ya tenemos nuestras cuatro páginas de una altura de 24 centímetros y vamos a hacer la espina. Y yo lo que hago es coger una 3 de la misma cartulina que estoy usando y hago marcas con el lápiz para luego pasarla por la score pad u otra tabla de plegado que tengáis. A ver, que me coloque la regla. Haré marcas a 3 centímetros por delante y por detrás, que será la pestaña de pegado al lomo y las tapas, y luego hacemos marcas a un centímetro y un centímetro para generar una pestaña que introduciremos en cada una de las páginas, y uno y medio que será el espacio entre página y página. Y otra vez repetimos, uno, uno y uno y medio, uno, uno y uno y medio. Llevamos 3 páginas y la última página. 1, 1 y el final, que serían los 3 centímetros. Y nos da un largo de la espina de la que vamos a hacer de 18 centímetros y medio. Y de alto, para 24 centímetros de página, haremos una marca a 23.7 y cortaremos. Ya tenía hecha aquí, 23.7. Y cortaremos por aquí. Luego pegaremos entre sí las pestañas de un centímetro, que será donde irá a sujetar las hojas. Y cuando esté totalmente terminada, le pondremos un refuerzo del ancho de la espina, que será otro trozo de cartulina bien pegada. Mejor pegamento tacky o similar que cinta de doble cara, que a la larga se despega.
creo que no se ha grabado cómo hago el pegado de las tres primeras páginas, que por cierto me está costando bastante. Yo normalmente hago las pestañas de 1,5 y 1,5. Lo que pasa es que como quiero poner tarjetas y ahí me chocarían algunas pestañas, algunos bolsillos, entonces le he dado un poquito menos de espina y tiene menos flexibilidad. Y además he probado a poner hoy el refuerzo primero y no lo recomiendo, ¿vale? Porque es más complicado, está todo demasiado rígido, hace mucho calor, el pegamento se seca enseguida. Entonces, voy a poner con vosotros esta última y espero que si puedo enseñaros cómo he hecho las otras tres, porque ya no puedo deshacerlas para volver a ponerlas. Así que nada, he cortado las esquinitas porque me estaba dificultando un pelín en entrar la página en la pestaña. Y con el tacky que he puesto al revés, vale, le pongo un poco de tacky intentando no llegar hasta la doblez. Bueno, un poco no, un montón, ¿eh? Yo lo suelo poner bastante, luego queda súper rígido. Que tampoco sé si es bueno o malo, pero desde luego no se me ha roto nunca una página. Entonces le ponemos el pegamento, lo extendemos. Con una toallita no muy húmeda secaremos el exceso que nos quede. Y cogemos nuestra página, comprobamos siempre la dirección, que no pongamos una al revés ni cosas de esas. Abrimos un poquito y la subimos encima. Como ahora no hay esquinitas, pues es más fácil y entran fantásticamente. Aprieto bien y con la pegadera, con los dedos, con lo que pueda, pues voy pegando. Que quede todo muy, muy, muy sujeto. Limpio el exceso de pegamento que me sobresalga. Y con la pegadera normalmente, para darle más fuerza, le doy muchas pasadas, le voy ablandando, lo fuerzo a un lado y a otro. Y así es como suelo, así es como suelo hacer yo las espinas. La he visto en un montón de vídeos. Normalmente este paso lo pongo a toda velocidad, con lo cual no explico gran cosa. Pero bueno, yo creo que se entiende bien. Vale, es una cosa que el primer día que haces una espina te parece súper difícil, nada te queda recto, quedas horrorizado. ¿Veis? Aquí se me ha quedado un poquito despegado. Un poquito. Para mí que he hecho algo que no está bien. Vale. Pues me va a tocar quitarla, no sé ni cómo. Vale. Aquí. He pegado la tarjeta interior, no pasa nada. Repetimos la jugada. Me gusta poner las tarjetas siempre antes de hacer las tapas para no cortarlas, las tapas más pequeñas de lo que necesito. Y no había hecho nunca las tarjetas antes de hacer la espina. Vamos probando cosas nuevas. Vamos cambiando un poco los procedimientos hasta encontrar lo que nos sea más cómodo. Pero nada, esto no pasa nada. La volvemos a colocar y es lo mismo. Yo decía, ¿por qué no se me pega? Pues porque no estaba poniéndolo bien. Pero ahora sí. Y así, exceso de pegamento, apretamos bien con la plegadera, y ya está. Y ahora forzamos un poquito, le dará un poquito más de holgura. Tenemos nuestras cuatro páginas y ahora lo dejamos secar. Yo ya lo estoy forzando para que tenga, pues eso, una buena movilidad. Que luego esto va, aquí va el lomo, pero al menos que las páginas pasen bien
y caigan bien. Una vez tenemos la espina, vamos a hacer las tapas. Y este es el cierre que yo quiero que tengan. Es una pieza de metal de dos partes que imita las carteras antiguas, yo aún así al cole, que es nada, apretar y sacar. Entonces, no, esto no lo he hecho nunca. Voy a intentar cortar los cartones. Bueno, no voy a intentar, lo voy a hacer, pero a ver cómo me sale. Tendremos dos tapas delanteras para que tenga esta pieza y esta pieza, y luego tendremos dos lomos y una trasera. Si corrijo las medidas conforme lo vaya haciendo, los pondré en pantalla. Y recordamos que nuestras páginas tienen 24 de alto por 16 de ancho, más un centímetro aproximadamente de la tarjeta que le hemos metido en los bolsillos. Así que cortaremos el lomo, o sea, los lomos y las tapas a una altura de 26 centímetros, y luego el ancho lo iremos viendo en función de cada una de las piezas. Para el lomo, un lomo 7 y otro 7,5. Una delantera tiene, o sea, la trasera tiene 18, y ahora veremos qué le damos a cada uno de los laterales, porque nos tiene que coincidir el cierre, ¿vale? Yo voy a cortarlo todo el cartón, y luego ya cuando tenga todo cortado y bien medido, ya entonces lo forraré con cartulina craft, uniéndola en varios trozos. Luego iré forrando con el papel decorado que me queda. Recordad que siempre hay que dejar un buen espacio entre cartón y cartón para que no se nos agriete la cartulina, así que le dejaré 6 milímetros, porque yo ya he visto que si le dejo menos, cuando hay cierta presión se puede rasgar, así que 6 milímetros por, no sé si he dicho centímetros, 6 milímetros entre cartón y cartón. Voy a repetir esta pieza, que sería la parte izquierda de la tapa delantera, y le voy a dar, en vez de un cruce solo de 2 centímetros, pues al menos 4. Entonces voy a cortar una tira de 16, y luego cuando ya esté forrado es cuando ya marcaremos, pues la verdad es que queda bastante al ras esto con esto, pero quiero que apoye bien. Esta es la pieza delantera de la parte derecha, la que sostendrá esta pieza. Y como creo que va a quedar más bonito dándole un poquito de forma redondeada, pues voy a marcar, por ejemplo, a 7 centímetros por ambos lados. Y voy a marcar el centro de la pieza, que serían 13 centímetros. De aquí le dejaré 5 por cada lado en recto. Y ahora voy a hacerle una forma redondeada de aquí a aquí. Y luego este trozo que quite con el cúter,
Lo voy a poner aquí al revés para marcar también. Y nos quedará como una solapa. No vais a poder ver, porque no cabe en la mesa, todo... A ver, así. O a lo mejor, a ver... Lo hago con las tijeras mejor y luego limo los bordes un poco. Como va a ser una pieza muy larga para encuadernar, lo que voy a hacer es unir las cartulinas craft, dejando un centímetro de cruce entre ellas, y luego pegaré las piezas con tacky. Y luego meteremos hacia adentro, haciendo las esquinas, como siempre. Intentaré que veáis lo más posible. Perdón, pero no sé qué vais a poder ver. Entonces, os lo cuento y así más fácil. Entonces tendríamos esta parte aquí, que es la parte de detrás, lomo de la espina, dejando una separación, el lomo derecho, a la izquierda del lomo de la espina, este más grande que es el cruce, y a la derecha del todo la solapa. Dejando, como os decía, pues unos 6 milímetros entre cartón y cartón. Vale, esto no vais a ver, pero yo lo coloco un poco para que os hagáis una idea. Esta es la parte esta de aquí, que tiene un poquito de redondeada que acabamos de hacer. Y vamos a necesitar aproximadamente una tira que tendrá 26 más al menos 2 centímetros. A mí me gusta dejar 2,5. Por arriba y por abajo... Como la cartulina craft tiene 29,7, pues es lo que voy a utilizar. Y luego, de largo total, aproximadamente unos 63 centímetros. O sea que con 2 a 3 me sobrará un trozo y me llega.
Ahora forraremos algunos trozos que nos van a facilitar que podamos poner el cierre. Y luego ya haremos el resto del exterior, el interior y pegaremos la espina. Aún me quedan un par de hojas completas, realmente tres, las dos que había reservado para la portada y una más. Y con estas medidas, con una hoja de 30x30, me llega para forrar los lomos y la parte trasera. Y luego me cogeré otra para hacer la portada. Esta la que voy a utilizar aquí y probablemente esta, este o la de los mapas para la delantera. Y ya pasaremos al interior.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de un álbum portfolio en colaboración con Está en tus manos, Mercería Creativa, una tienda online con la que ya he colaborado en otras ocasiones y que os dejaré toda su información y la de los materiales y herramientas bajo el vídeo donde pone mostrar más, que es la cajita de descripción. Gracias Mercedes por la confianza, un placer este trabajo tan chulo. Tiene unas medidas de 26 de alto, 18 de ancho y 8 de fondo. Y tiene forma de cartera escolar. Monísima. La primera vez que hago este tipo de estructura. Y me ha gustado muchísimo. Es siempre bonito intentar cosas nuevas. Y uso un cierre de bronce que queda súper chulo. Aquí le podría haber puesto unos imanes, pero bueno, eso vas viendo sobre la marcha. Cosas que siempre se pueden mejorar, ¿no? He intentado en este trabajo que haya una continuidad en los papeles, ¿no? Si hay unos cortes, intentar, pues eso, que no choquen unos con otros, aunque la verdad es que todos los papeles combinan muy bien entre sí. Los tonos son ocres, marrones, algo de colores más vivos, pero no mucho. Hemos intentado un montón con el Aron Expreso. También tenía, gracias a esta colaboración, aparte de los papeles, los recortables, que son 15 láminas que se repiten pues tres veces cada uno de los 5 modelos. Y esto es porque se puede hacer superposiciones, que yo no he hecho, pero que lo tengáis en cuenta. Yo decía, ¿para qué tanta hoja? Pues que es para eso, para poder hacer recortables y pegar una sobre otra para realzar según qué cosas. En el exterior he puesto aquí en horizontal, o sea, en la parte de cartera, un papel súper bonito como para señalar o reforzar este efecto cartera, pero luego todo lo demás está en vertical. Y esto es pues una decoración que es la imagen que más me gusta, aunque también sale en otra parte que es más grande, esto de los recortables. Y nada, tres pegatinitas y este papel de forma continua. Pues nada, cortando, mides cortas. Muy sencillito, pero muy chulo. Muy entintado todo. También la cartulina craft, que es de 260 gramos, que es la que me gusta utilizar. Y aquí le hemos puesto un tirador con dos brads. Estos creo que son de prima. Y nada, al abrir tenemos, bueno, muchas fotos, como 60 de 9x13 caben. Si son más pequeñas, pues más. Y muchos desplegables y muchos bolsillitos. Os enseño. Tenemos aquí una sujeción hecha con un recortable sobre base de craft que tapa el cierre de bronce. Que están muy bien estos cierres porque son muy fuertes, ¿vale? Lleva además un refuerzo de metal, con lo cual, y ayuda también para poder hacer los cortes, porque lleva una especie de, eso como un brad, pero tiene tres patitas. Aquí tenemos la primera página, que son cuatro, y todas llevan, porque todas son sobres, llevan toda su tarjetón grande, ¿vale? Y entonces aquí tenemos una cascada que solamente está decorada con recortables esta primera, porque luego las demás van a llevar fotos sí o sí, que es la idea de una cascada. Entonces no la he decorado más que entre las páginas o entre las tarjetitas, pues para darle un poquito más de gracia, y luego ya le decoraríamos más a la hora de poner las fotos con una gomita, una flor de bronce. Ya os digo que no hay mucho metal, pero las poquitas cosas que hay están unificadas. Vale, aquí está, no tengo metas. Vale. Y aquí un eyelet para sujetar esta goma. Aquí tenemos una tarjeta grande que hemos decorado aquí un poquito, aprovechando uno de los cortes, el superior, de la colocación de las tarjetillas. Vale. Aquí a la página siguiente tenemos una de bolsillos, que son cuatro bolsillos, en la que hemos introducido tarjetones hechos con los papeles de la colección y cartulina, todo muy entintado, como os decía. Y en la segunda página tenemos un tríptico vertical, decorado también con un recortable, y otra tarjeta en el bolsillo que haríamos pegándolo en un. Esta misma página abre una solapa, que es la que tapa los dos imanes en esta decoración. Y aquí no hemos puesto nada a la espera de las fotos. Habrá mucha decoración a posteriori por aquello de que son 12 papeles. Me ha sobrado uno y algunos trozos, o sea que incluso podría rellenar más. Pero creo que mejor hacerlo cuando ya tenga las fotos. Vale, está pasando aquí. Y la segunda parte es una tarjeta
debajo de un tríptico que va sujeto con otra pieza de metal, que es una flor de lis. Y aquí habría pues más espacio para poner fotos. Tercera página. Esta está mal. Esto va así. Que aquí tenemos un bolsillo con una tarjeta. Todas las tarjetas están de alguna forma señalizadas para saber de dónde tirar y qué es lo que podemos poner en ellas. He dejado toda esta parte libre para poder introducir, por ejemplo, una foto y decorar a posteriori, ¿vale? O porque para sujetar solo no, porque al final se acabaría cayendo. Pero sí que nos permite poner foto tanto aquí como aquí. El bolsillo tiene bastante holgura, ¿vale? Que lleva pestañas de 1,5, como suelo hacer. Y al abrir, que ya habéis visto, dos sujeciones, también de recortables, con tarjetas. Y un tercer desplegable que nos permite ampliar la capacidad. Por eso hemos puesto un espacio entre páginas de la espina de 1,5. Solo darle uno, pues esta le he dado 1,5 para que nos permita el crecimiento voluminoso a tope del álbum. Además, tenemos la parte de atrás, que tenemos un bolsillo grande, también con holgura, y una tarjeta pegada de la misma manera como estaba comentando. Y esta última página, que es la que más me gusta, he utilizado una de las páginas que tenía un gran violín y he intentado que tuviera continuidad todas las secciones que le he metido. Entonces aquí tenemos un bolsillo en la parte central y tenemos bolsillo aquí y aquí. Y además esto subiría y tendríamos la tercera parte del violín y una sujeción para poner elementos y fotos. Y crónicas, que no lo digo nunca, pero también para escribir pues de qué es la foto o lo que queramos recordar. Y por último, como bolsillo, tenemos este grande de aquí, vertical, también un tarjetón, y este más pequeño. Aquí también hay una continuidad de los papeles, solo que esta franja pertenece a la parte derecha de la hoja, pero intentamos siempre que tengan una continuidad para hacerlo mucho más chulo y currar un poquito más, que es de lo que se trata. Por último, aprovechando la parte que envuelve todo el álbum, las páginas, he hecho un gran bolsillo, ¿vale? Que tiene muchísima capacidad. Y también su tarjeta, papel decorado súper bonito. Y aquí lo que he hecho es que las pestañas tienen 2 centímetros para que tengas esa holgura que os comento. Se pega, no se pega desde el borde del... no junto a la doblez, sino hacia adentro de la pestaña. Y así nos permite ampliar y por eso es tan ancho el álbum. Nada, espero que os haya gustado un montón. Gracias a las chicas, ya sabéis, por la oportunidad de romperme la cabeza intentando traer algo distinto. Me ha gustado mucho la colaboración, los papeles, el trabajo, aunque he tardado un montón en hacerlo, casi una semana. Para mí eso es un montonazo de tiempo, pero estoy muy satisfecha. Espero que también os guste. Y si es así, no os olvidéis de dejarme un comentario y un me gusta. Y nada, espero traeros pronto otro proyecto. No tan grande, ahora más, vamos a ir a algo más relajadito. Pero nada, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Adiós.